el stand de Simón, que fue el primero que visité, y estuve viendo la serie La Simón 270, la serie de mecanismos con sus carátulas, con su sistema, el Clean Chuco, que me gustó bastante, se queda bastante enrasado, se queda, para temas de limpieza y estética, se queda muy muy chulo. Algo que está muy de moda ahora, los enchufes con su toma de USB para cargar los móviles, las tablets, en este caso con carga rápida. Me gustó mucho el tacto de los marcos y cómo se queda, el aspecto de limpieza, y la verdad que muy elegante y una gama de colores muy, muy buena, ¿eh? El tema del chuco que se esconde, la verdad que por estética, por limpieza, llama la atención. Mira los acabados que tiene, en aluminio, titanio, negro, cava. La serie 100 y la 270 tienen también la versión IO, que es la que nos da la oportunidad de automatizar todo lo que tenemos en nuestra casa, en el hogar, con la conexión inalámbrica. Una gran ventaja que tiene esto, que a unas malas, si falla la conexión inalámbrica o pasa lo que sea, pues se pueden seguir utilizando de forma tradicional, con la de toda la vida, los puedes usar a mano. En este caso estamos viendo un regulador de luz. Tiene también un mecanismo master off total, que con una sola pulsación apagas todas las luces y bajas todas las persianas de tu casa, o master persianas. Y todo esto también comandado por Alexa. El cerebro del sistema IO es el hub, que es el que almacena toda la información de la instalación, los dispositivos, todo lo que está conectado en el hogar. El hub es el que gestiona las funciones de todos los dispositivos que están conectados a internet. Tiene una versión también Pro, que ha salido hace poco, y este Hub Pro que ha salido es totalmente compatible con los asistentes de voz, el Amazon Alexa y el Hey Google. El sistema IO se puede montar con red wifi y sin red wifi, dependiendo del tipo de instalación que tengamos. Si no tenemos wifi, los dispositivos se comunican con nuestro móvil de forma inalámbrica, todo ello a través del hub. La otra opción que tenemos es con red wifi doméstica, que en este caso los dispositivos se conectan mediante wifi al hub. El hub se conecta a internet y ya desde el móvil, estemos donde estemos, podemos tener nuestra vivienda controlada totalmente por control remoto. Al instalarnos la aplicación Simón IO, nos damos de alta, nos registramos y la tenemos ya en el móvil. Podemos controlar todos los dispositivos del hogar, programarlos, hasta que se apague, que se encienda. Todos son configurables. Si estamos fuera de casa, lo podemos hacer desde el móvil. Que estamos en casa, lo podemos hacer manualmente. Que estamos en casa y queremos que lo haga solo a una hora que le digamos. Todo esto ya orientado a lo que viene, ¿no? Lo que es el presente ya, el IoT, el Internet de las cosas. Hay una versión simplificada en la que no se necesita el hub y en la que los dispositivos se conectan entre ellos mediante el Wi-Fi. Eso sí, tienen que ser dispositivos de la serie IO. Podemos controlarlo tanto con el asistente de voz de Hey Google como el Amazon Alexa. Y se pueden conectar entre ellos hasta un máximo de 10 dispositivos. Todo esto es la versión que no tiene hub. Y la versión ampliada, que es con hub, además de todo lo que las funcionalidades que tenemos sin hub, aquí no tenemos límite de dispositivos de la serie IO, podemos añadir todo lo que queramos, podemos realizar programación horaria a través de la app, podemos simular presencia, centralizar las persianas, regular la luz, hacer rampas de encendido, controlar el consumo de la vivienda, controlar los dispositivos que estén enchufados. Para los puntos de recarga de vehículos eléctricos,
Simón tiene el modelo Neon que te permite montarlo tanto en columna como en pared, con toma o manguera, todos los modelos de punto de recarga, tienen la capacidad de realizar un balanceo de potencia y disponen de una corona de LED 360 para que la identifiques desde cualquier punto de vista cuando la estés mirando. Toda la gestión del punto de recarga se hace a través de la aplicación Control Plus. De iScan, estuve viendo un poquillo lo que tenía, estuve viendo los diferentes modelos de tubo de canalización que tienen, conducciones metálicas, un poquito que tienen allí también de muestra de sistema de bandejas portacables, los diferentes tubos corrugados libres de halógeno, que ya sabéis que tienen que estar bajo normativa para el tema de la propagación de la llama. Diferentes tubos de diferentes colores que ya sabéis que tienen que cumplir la normativa, en negro para electricidad, blanco para informática, en fin. Y echando un vistazo en la web de iScan, después de ver los productos y demás que tienen, me ha llamado un montón la atención la aplicación que tienen online, la EASI Tool, te permite calcular el tipo de bandeja. Si es rejilla, bandeja ciega, bandeja perforada, dependiendo de los conductores que pongamos. Antiguamente, que cuando decía a lo mejor, venga, cuatro patas de 240 o tres patas de 150, tenías que andar pensando, bueno, me cogerá, no me cogerá, tendré sitio, los tengo que pegar todos a un lado. Con esta aplicación ya te dice cómo van a ir los conductores, los cables por la bandeja, si es de rejilla, si es ciega. La distancia que tiene, el ancho, el alto, para que lo pida directamente. Aquí probé a hacer cálculos de tres cables de 240. A ver, le piqué aquí, mostrar producto, me sale cara perforada de 100 de ancho por 35 de alto, la CMP 310. Y luego, ¿qué quiere rejilla? Le pica, le da mostrar producto, te sale dónde van a ir bien los cables, bien posicionados. Y los diferentes modelos que tienes. Pues sí, señor, muy currado. Esto no lo conocía yo y la verdad que está muy bien. Estas cosillas así, aunque no lo parezca, esto muchas veces le da la vida al instalador. Muy currado, sí. Está muy bien en la web de iScan.